presidente de esta hermandad, se llama Carlos Hernández Sánchez. Le damos un aplauso a este hermano. Y aquí me han presentado otra lista, ¿verdad? De hermanos. Que Dios nuestro Señor los siga manteniendo en esta unidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Thank you.
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos por nosotros. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, con devoción, con fervor, ustedes están celebrando la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. En este misterio, el misterio de su nacimiento, la Santísima Virgen es la patrona de su comunidad parroquial y es la titular de este templo parroquial. Incluso esta muy hermosa imagen de la Santísima Virgen María, como niñita, pequeñita, recién nacida. Y en esta celebración de la fiesta, el momento de la Eucaristía, de esta celebración de la Eucaristía, es el momento culminante. Tienen otros momentos que ustedes los viven con una alegría popular muy hermosa. Seguramente en la noche habrá fuegos artificiales. Tendrán a lo mejor invitados en casa a comer. Es una fiesta de su comunidad cristiana, pero el momento culminante es este, el de la Santa Misa. Por eso han preparado también este grupo de niños y niñas que han venido a hacer su primera comunión. Preparemos ahora nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y para celebrar los misterios de la muerte y de la resurrección del Señor. La Eucaristía es el memorial de la muerte y de la resurrección del Señor. Va a salir la posición para
lo que pedíamos es 3 milloncitos, ¿eh? Thank you.
Este admirable sacramento nos ha dejado el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, permanezca para siempre. Amén.